wanna bring you down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a estar interactuando en algo. Bueno, vamos a estar en esto. Bueno, gente, el día de hoy vamos a. Me tenía que presentar, qué pendejo. Esta es la gente. ¿Listo? El lente es la gente. Vale. Así que trate de mirar fijamente al lente. Porque cuando uno está viendo el video, a uno le gusta que, como que la persona que grabó el video pareciera que lo está mirando aún. Sí, todo, todo. Y bueno, hoy el Kike hoy, no, pero es otro. Hola muchachos, mi nombre es Patroclo, el que salió en vivo anterior de ayer. Bueno, entonces vamos a. Vale recalcar que vamos a estar interactuando en algunos videos con Pisenki. Entonces, bueno, el día de hoy se viene algo bellaquito. Vean, el día de hoy a destapar esta belleza, a destapar esta preciosura, los AirPods. Dos Pro, velos. La manzanita, típico iPhoneero. ¿Qué más quiere? Vea, por detrás están, pero al peluche, todo para destapar. Entonces, empezamos. Bueno, vale, venimos a la parte de destaparlos, pero pues vamos a primero a reaccionar. ¿Qué tal se siente la caja por la parte de afuera? La verdad, pues ahí me traman, si se ven que son de buena calidad. Y vale recalcar que son genéricos, no son originales, son genéricos, ¿vale? Pero la verdad, todo trama mucho, ¿verdad? Sobre todo la manzanita se ve bien, las letras no tiene nada extraño, así que se vea borroso, feo. No, todo bien, todo excelentemente bien, ¿verdad? Son genéricos. Entonces, empezamos en la parte de la destapada. Con mi herramienta, una herramienta ahí un poquito sutil, la verdad, sí, un poquito de ferretería. Bueno. Vamos a destaparlo por este lado, yo creo que. Vaya pendejo. Yo creo que vamos a destaparlo así, qué pena. Unboxing. No hay que destapar. Listo. Vaya puñalero. Bueno. Me gusta, la verdad, Bueno, entonces quedamos en la parte de, mire, hasta la bolsa, literalmente, la bolsa tiene hasta, mejor dicho, más calidad que las bolsas del 5000, del 100. La verdad sí están buenas, y, sí, están bellacos. Bueno, es que en serio, esto parece, o sea, no, para ser genérico, pareciera que son originales, traban muchísimo, la caja, lo duro que es la caja, el material, como dice todo. Bueno, la parte más importante, la parte de atrás, esto es lo que más lo vuelve loco a todo el mundo. Entonces, ok, me gusta. Pero la parte de abajo, bueno, vamos por la parte de acá. No quieren salir. Andan de abusadores, Epa, ya van saliendo. Uy, mano, eso sí lo ponen en una cosa así. No, brother, iPhone, yo no entiendo por qué hacen esas cajas. Vea, lo hacen o no. Mire eso. Uy, no. Bueno, vamos a ver la primera reacción de cómo son. Wow. La caja por dentro, bueno, por la parte de acá, pues no sé por qué, bueno, tiene estas partes. Bueno, es que está mandando algo genérico, ¿no? Pero pues. Así se ve. Vamos con la parte, con lo más importante, que es, bueno, tiene, creo que estos son el manual, este es el manual. Entonces vamos a ver, vea, bonito la verdad,
muy bonito. Viene como con su respectivo carpeta, se podría decir. Tiene aquí en inglés, que eso no sé en inglés, bueno, no importa. Entonces, sacamos la carpeta, se lo echamos por acá, 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 ando en mugre. Lo primero que aparece, los AirPods. Vea, es que hasta este está bonito, vea, todo se ve bien. Todo se ve bien. Mira, wow. La verdad me gusta. Ah, vea, aquí hay otro. La verdad sí me gusta. Como viene todo bien chingo. Bien bonito, la verdad. Seguimos con un poco de cosas en otro idioma que yo no estudio. Yo no entiendo ese idioma. Bueno, no importa. Una parte muy importante. Bueno, vamos a sacarlos. Ahorita miramos de ellos. A ver, nos trae un cargador que son de los AirPods, pero uff, vaya calidad, la verdad, Tiene una muy buena calidad, muchachos. Tiene muy buena calidad. Vamos a destapársela. Siempre con estas cositas de esa intriga me estresan, la verdad, Bueno, a ver. A mí si a mí me llegan a decir, no, estos son originales, y me muestran un video destapándolo, te lo juro que me la creo que son originales. Y pues pago lo que pues se supone que vale un pozo de esos originales. Miren los cargadores. Tipo C y el de iPhone, normalmente. Y bueno, el cable, la verdad, el cable está muy bien. Me gusta mucho, la verdad, sí tiene, o sea, se siente de calidad, pues. Para ser genérico, se siente de calidad. Pues me gusta, la verdad, sí me gusta. Están bellacos. Bueno, vamos con la parte de acá. Ah, bueno, aquí ya, la verdad, como que no me convence, Lo hubieran hecho un poquito de esta manera. No creo que se hubieran gastado, pues, 2,000 pesos para echarle un poquito de papel bond. No, yo no sé. Pero para que esto no quedara así, ¿vale? Bueno, pero es que en sí, pues, como esto va acá, como, bueno, pues sí, pues, bueno, pues, de todas maneras, tengo que ver eso a este lado también. Ahí, pues, me convence, Bueno, esto lo ponemos por acá. Mi herramienta profesional la sacamos por acá. Bueno, aquí vamos con otra cosita que... Ay, Dios mío, ya me estoy dañando. Bueno, aquí... Vale. Aquí están las gomitas de los oídos. ¡Ay! Se cayó una, no importa. Sí, bueno. Uy, wow, tiene... Ya les muestro eso. Tienen... Ey, no, si se pasa, Tienen estas gomitas, las de acá adentro, que son más duras para más resistencia. Están bonitas, No me miren las uñas, por favor. Loquitos, ¿no? Y bueno, vienen así. Ah, bueno, vienen con este cosito. Me gusta, la verdad, la como vino en esto. Vino así, de hecho. Vienen bonitos. Bueno, ahora pasamos a lo más importante. A ver. Bueno. Uy, están pesados. Están pesaditos, mano. Según yo, eso se destapa por acá, Pero, vamos a destapar, muchachos, vamos a destapar la parte más épica. ¡Epa! No, ya vamos a sacar esto de aquí, Pero ahora, de hecho esto tiene un buen material. Esto está aquí como liso, y como por este lado es pegachete, y creo que el dedo, de hecho el dedo, el dedo me queda como pegado aquí, y aquí pues el dedo sí fluye bien bacano, como para jugar Free Fire, ¿no? Para que no le pegue la pantalla, el dedo en la pantalla. Bueno, la verdad, la primera reacción, me gusta, bueno, tienen aquí esto como en aluminio, pero no es aluminio obviamente, pero se ve bonito. Tiene como esto de batería, que es como lo que marca la carga, supongo yo. Y pues el puntico aquí que no sé. Sonó, ¿no? Sonó. Cuche. ¡Ja! Mejor dicho, ese está de otro nivel. El ponemos por aquí. Sacamos uno. No, vea. Epa. La verdad, me gusta. Tiene hasta el marco del cargador en aluminio. Bueno, no, sí creo que sí es aluminio. Tiene las corneticas. Es pesadito, tiene un buen peso. Como que, bueno, no sé, no me pregunten cuánto pesa, porque yo no sepa eso. Dice California Ensemble en China. No me la puedo creer.
Listo. Bueno, gente, siguiendo con el video, ese sonido me encanta, la verdad. Bueno, la verdad tiene, bueno, el peso que tiene, como vuelvo y le repito, tiene un peso, pues yo no sé cuánto pesará, no cuántos gramos pesa, pero según yo, y pues yo he mirado más, me han mostrado y me han regalado cositos de estos, pero que obviamente no son, son genéricos, pero genérico chiviao. Entonces pues guarda como una carga, dos cargas, este guarda como aproximadamente como cuatro, entonces pues son buenos. Y cuatro cargas, mejor dicho, un poco, ¿no? Para cargar y estos cositos que les dura la carga. Ah, mire, de hecho esto ya tiene chupitos y hay varias. Entonces, pues bueno, eso es lo que les iba a recalcar, pero que aquí hay algo. Bueno, entonces sí, son, no sé si vendrán de otros colores, creo que no. Bueno, el sonido. Ah, ya, porque la daña. Bueno, están buenos, vale, entonces vamos a destaparlos, a mirarlos. Y los ponemos aquí y los miramos. Bueno, al yo tenerlo en la mano, o sea, se siente la calidad, ¿no? Ah, tienen algo aquí. Me gusta, la verdad. Ahí está por aquí. Tómalo. Me amoré como mucho, ¿no? Pero bueno, no importa. Se sienten, es hasta el peso que tienen. Se siente, la verdad. O sea, están. Las gomas, me gustan las gomas. Son bien bonitas. Y bueno, ya para probarlo, yo creo que ya sería. Ahorita. Bueno, me los voy a poner. A ver qué tal me quedan. O sea, qué tal Orman en la oreja. Sí, en la oreja, sí, cuando supongo que sí. A ver. Uy, sí tienen. Ey, suenan, tienen un sonido raro, pero. Creo que son táctiles también, ¿no? No sé. Entonces se sienten como cuando uno les toca. Como que si le dieron a uno. Pero loco, chico, la mentira. No, pero venga, sí están bonitos porque es que hay unos que yo tenía que son muy largos, esa dicha se sobresale por acá. En cambio este, vea, creo que hasta el mismo tamaño, bueno, es que yo soy orejón. Es que hasta el mismo tamaño que pues resalta por acá, pues. Y bueno, viene la parte como más interesante para muchos de ustedes que pues hacen ejercicio y todo ese tipo de cosas que sí les servirían para hacer ejercicio y pues vamos a hacer la prueba. Bueno, algo que vale recalcar es que no se pueden sumergir. Si se sumergen en el agua, baila, se perdió y se ha comprado otro. Y se lo vuelve a sumar una cachetada. Bueno, entonces, pero no sé si estoy hablando muy duro. Sí, porque es que las tengo, pues se me están tapando. Bueno, no son sumergibles al agua como tal, pero sí los puede, o sea, con su sudor, ellos resisten su sudor y usted va trotando. Y pues si llegan a untarse el sudor y entra el sudor, pues normal, pero a salpicadura. Pero como tal a sumergirse, si no, ya paila, perdido. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si se caen o bueno, si pasa algo, si se caen, bueno, me despiden, no me tiran. Vamos a ponérmelos acomodados y vamos a hacer la pruebita. Entonces, hacen unos salticos como el de la NBA, no, vamos a hacer unos saltos. No, yo creo que no, es que no se caen, vean. No se caen, son resistentes. Y no, sí, no se caen. Y no creo que usted vaya a hacer ejercicio ahí como un. No, vamos a hacer ejercicio, pero dale. Y bueno, gente, pues ya estamos culminando el video. Entonces, pues. Ya para los próximos días que vienen, los próximos videos que ya se vienen. Sonaron, ¿eh? Ya para los próximos videos, pues les vamos diciendo que qué tal nos parecieron, si la carga, o sea, si la carga en sí de ellos demora una cierta cantidad de horas o algo así como para ir a hacer ejercicio y a ustedes les llega a quedar la cajita por alguna X razón se les llega a quedar, si les dura un buen tiempo para hacer ejercicio, una cuanta cantidad, una hora, pues nosotros les vamos a estar informando qué tal, cómo son, cómo son de bichacos. Entonces, pues, bueno. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado.